Decía que es la Real Academia Nacional de Medicina la que me ha colocado en este momento ante ustedes para inaugurar una sesión que me parece pues extraordinaria y bellísima e interesantísima. A mí me parece que traer pues un tema tan importante como este es para que se lo agradezcamos como institución, el que hayan venido ustedes aquí. Me parece que es una cosa espléndida que esto haya sucedido de esta manera. Ustedes van a desarrollar en la mañana de hoy pues un capítulo importantísimo en la pediatría. Yo he sido pediatra toda mi vida, yo he sido catedrático de pediatría y he estado enormemente interesado a lo que se han llamado en otros sitios como enfermedades raras. En otros lugares ustedes prefieren hablar de enfermedades poco frecuentes y yo pienso que seguramente tienen ustedes razón.